Maestro, voy a hacer una pausa aquí para hacer una pregunta. Para usted, ¿qué es el mambo y de dónde cree que vino eso? Bueno, yo realmente he oído tantas cosas de dónde vino el mambo. ¿Sí? Para mí me parece que fue de Cuba. Ok. No sé. En Puerto Rico, yo tuve la dicha de poder más tarde ir a Puerto Rico, abrir el Hotel Barranquita, en Barranquita, un hotel grande para ese tiempo. Y entonces fui, oí a la orquesta de César Concepción, con Joe Valle. Sí. O sea que el mambo siempre se dio siempre con gran banda. Con Big Bands. No fue con combo ni con grupos pequeños. Porque habían donde quiera eran Big Bands. Los combitos chiquitos eran de guitarra. De guaracha. De guaracha, guarachero con guitarra. Dos guitarras. Eran soneros, guaracheros y todo eso, sí. Okay. Y entonces era una guitarra, segunda guitarra, y un tres. Okay. Un tres. O una primera guitarra y una segunda. Los mamberos eran Big Band. Eran y la música era un poco ya más acelerada, sí, ¿no? Sí, todo. Hasta, y más tarde, seguro, el Somontuno y la Guajira. Y más tarde entró el Chachachá. Ah, bueno, entonces, maestro, estamos hablando que usted ingresó al Palladium, 47. Sí, 47. Listo. Luego, ¿qué pasó? Bueno, estuvimos ahí varios años. Una de mis primeras grabaciones fue con un arreglo y un número que yo tuve parte en escribir. Okay. Sí, compositor. Ah, sí. Se llama Mambo Solito. ¿Mambo Solito? Mambo Solito. ¿Con quién lo grabó? Eso lo grabé con Johnny Conquer y la Orquesta Grande. Ok. Que fue la orquesta actualmente del Palladium, pero bajo el nombre de Johnny Conquer y su orquesta. Sí. Mambo, ¿no? Mambo. Y esa fue mi primera. ¿Grabación? Entonces, sí. Después, en vivo, ¿no? Todo en bloque, grababan en bloque en esa época. Sí, ahí sí. No era por partes como ahora, sino todo el mundo grababa. Ahí todo el mundo, ahí un micrófono. Oh, okay. Un micrófono y uno para el cantante aparte. Maestro, ahora vamos a seguir. En esa época, Johnny, me imagino, usted me corrige, el director le decía: Tony, esta voz va así, ¿usted hacía los pregones libres? ¿O cómo hacía un montaje para una grabación? ¿Cómo era? No, estaban los arreglos estaban hechos. Sí. El director me daba las letras de la música, pero las letras no tenían los pregones. Tenía el coro, el coro que elegía era el coro. Ok, el estribillo, sí. Mulata, yo que era mulata. Sí. Es el coro. Y entonces yo entro, como me castigo, como de ganata, tú sabes, yo meto los pregones. Todas las grabaciones que yo he hecho, yo he hecho los pregones, son libre, cosas mías. Inspiraciones libres. Nunca me dijo ningún escritor, ningún director de orquesta, tiene que cantarle esto como un pregón, meterlo, estos pregones, no. Pero los arreglos, antes de hacerlo, le decían: por tal tonalidad le queda bien por aquí, ¿cierto? Eso sí. Okay. La mayor parte de eso, sí, era así. Okay. Tony, vamos a tratar esto. Mira, yo tengo este número que pienso grabarlo, pero antes de hacer el arreglo, vamos a ver la entonación. Sí, a ver si lo puede cantar, en qué tono. Maestro, pero esos mambos, la característica era que eran como unas letras corticas y lo demás era más de coro y pregón, ¿cierto? No era tanta letra, ¿cierto? Algunos, porque había también con letras, que era como una historia filmada, ¿sí? Qué bueno. Y entonces uno tiene que hacer los pregones pensando en las letras, en las letras, porque si no está pensando en las letras vas a ir con una baba, no quiere decir nada. Entonces, su primera grabación, recordemos, ¿cómo se llamó el número? Mambo Solito. Mambo Solito, esa fue la primera grabación. Primera. ¿Luego qué siguió? Después de eso, grabé con Alfredito Olivi. Ok. Para la compañía Rainbow. En Nueva York, ¿no? En Nueva York, sí, Rainbow. Ahí grabé. Alfredito, recordemos, Alfredito era que... Tocaba. Percusionista. Percusionista, sí, judío. Ah, judío. Judío, sí. Ok. Y entonces grabamos para la compañía Rainbow. Ahí mi primera sesión con él
Fue como por el 1951, me parece, por ahí. Principio de la década de los 50. Sí, sí. Okay. Entonces hice el Kikiriki, hice Canañón. Canañón, 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 componte, canañón. Sí. Pero ese era un son que venía de Cuba, ¿no? Sí, sí. Sí. Y Kikiriki cantaba el gallo, Kikiriki por la madrugada. Ah, ok. Ajá. ¿Sí? Sí. El compadre Pedro Juan también. Que eso venía del merengue, ¿verdad? Compadre Pedro Juan. Eso sí, lo grabé. Eso fue la primera sesión. Ah, ok. Sí. Y la tuve suerte que el Kikiriki y el Canañón me hitearon bien chévere. Ah, pegaron por allá. Sí, sí, y entonces ahí mismo grabamos también, caramba, que lo estoy tocando en los shows ahora. ¿Ah, sí? Siempre. Uh-huh. Bueno, ahorita sí, me viene. Sí, sí, sí. Pues sí, después de esas... Pero usted seguía, aparte de esa grabación, en el Palladio, seguía ya trabajando, tocando. Sí, ya. Entonces, ¿dedicó ya la tiempo, música? Para ese tiempo ya yo estaba cantando con Alfredito. Por eso, pero ya usted era músico, ya de... Ya estaba así, tocando los diferentes estudios. Su profesión ya fue cantante. Sí, sí, ya de cantante en diferentes clubs y, y eso. Lo único que ya lo salimos del Palladium y eso, ya estábamos en otras cosas, en unos mejores clubs. Mejores, más, tú sabes, sí, okay. Más classy. Uh-huh. Sí. Y sí, pues, y entonces seguí, de momento me salió una grabación con el guitarrista de Venezuela, Randy Carlos. Ah, Randy Carlos. Sí. Oh, y hice el smoke, fue cuando hice el smoke con él. El número ese, okay. Humo. Humo, el que grabó la Sonora Matancera. Sí, nosotros lo grabamos antes de ello. Esa sí. Fue la primera versión. Esa es la primera versión. Gózala. Gózala. Mi cuchu. Esa. Gózala. El humo. ¿Y ese número de quién era, maestro? Ese, no me acuerdo realmente. ¿Usted lo cantó? Oh, sí. La primera versión. La primera, yo grabé en la primera versión con Randy Carlos. Oh, okay. Después de eso, para la compañía de Johnny Conquer, Ecstasy Records, grabé con Juanucho López. Oh, okay. Y ahí en ese álbum grabé junto con el negrito de... Mon Rivera. Ah, Mon Rivera. Con Mon Rivera, yo. Sí, el cantante y el trombonista. Sí, sí, sí. Y con Villarini, que también que era el cantante de la orquesta de Juanucho López. Sí. Okay. Pero él me llevó a mí y a Mon como cantante invitado. Sí, 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 sí. Porque la compañía era de Johnny. ¿Estábamos hablando de que ya a mitad de los 50 o...? Sí, sí. Okay. Sí, estamos antes de la mitad de los 50. Ok, 53, 51, 52. Ok. Y entonces yo había cantado un poco con el primo de José Curbelo. Uh-huh. Se llamaba Fausto Curbelo. Fausto. Recordemos que José Curbelo era director y pianista cubano. Sí. Okay. Y Fausto era el primo de él. Okay. Entonces también pianista. También pianista. Porque la familia Curbelo, todo era músico. Ah, era un saxofón. El papá de José. Cubanos que se radicaron en Nueva York. Sí, no tanto en Nueva York, primero en la Florida. Ah. Y de la Florida entonces empezaron a Nueva York. Bien, sí. Bien. Pues sí, yo canté con Randy Carlos. Ah, bueno. Ya salí de Randy Carlos. ¿Sí? Porque yo no canté con él en tarima. Ah, grabación. Okay. Sí. ¿Y luego pasó a dónde, me dijo? Ahora ¿sí? Estoy con el primo de José Curbelo. Sí. ¿Fausto Curbelo? Sí, ahí grabó. ¿Fausto Curbelo? No, pero pasó esto. Sí. Esto es interesante. Sí. José Curbelo, de momento el cantante se le va a ir. Y le parece que le habló al primo. You know. Mira, el cantante mío se va a ir y estoy buscando un cantante. El primo habló con José. ¿Sí? Dijo, mira, yo tengo un muchacho que canta conmigo en algunas fechas y eso. Canta muy bien y yo creo que tú lo debes de escuchar. Ah. Ahora, esta es la cosa. ¿Sí? Para ese tiempo, la orquesta de José Curbelo era la number one. ¿Sí? ¿Nueva York? En Nueva York. ¿El Palladium? Sí. No, el Palladium. En todo Nueva York. Todo.
de mambo y de esta música sí, latina. Sí, no, okay. Sí, cubana, música okay, cubana. Música cubana. Entonces, el cantante que tenía él para ese tiempo, un señor que se llamaba Bobby Scott. Oh, claro. Yo escuchaba todas las grabaciones de la orquesta de José Curbelo porque me encantaba la orquesta. Y me encantaba, sobre todo, más importante para mí era la manera que cantaba el cantante del Boris. Bobby Scott, según yo lo iba escuchando, se me metió en el decido. Yo quisiera cantar así. Me gusta el era fans de él. Sí, fans de la orquesta y de él. Okay. Y entonces me gustaba la manera que se trabajaba en la banda, en tarima, ¿sí? Y me encantaba la manera de frasear. De frasear los pregones. Uh-huh. Pregonear. Y entonces, de momento, una llamada de José Curbelo a mi casa. Sí. Completo. ¿Aló? ¿Quién es? Tony. Oh, yo soy José Curbelo. Yo uh-huh. quiero hablar con Tony. Oh, yo soy Tony. Uh-huh. Dice, mira, yo tengo, estoy buscando un cantante, el cantante mío se va. Y yo estoy buscando un cantante y fuiste recomendado por mi primo, okay. Por Fausto. Sí. Me dice que tú eres buen cantante y yo quiero saber si estás interesado y quieres venir para yo escucharte. Entonces, yo no lo pensé. Uh-huh. Digo, ¿seguro? Señor uh-huh. Curbelo. Claro, claro, claro. Señor Curbelo, ¿seguro? Y bueno, tú puedes venir para yo escucharte a mi casa. Y entonces, y Simón hizo la cita conmigo. Uh-huh. Y ya tú sabes, maña. Uh-huh. En ese momento yo no sé si yo estaba sentado o parado. Y por las primeras y las noches después de eso, hasta el día que fui a su casa, no sé si yo pude dormir o no. Claro, fue una claro, cosa, una experiencia sí. emocional claro, por mí. Claro. Imagínate, claro. Un muchacho joven sí. que fan de la sí, orquesta sí, esa sí. y del cantante, y sabiendo todo lo que ellos han hecho. ¿Ah? Y de momento una llamada de ese sí, señor para sí, mí. Sí. Bueno, ay, entonces usted fue voy al tryout, voy a la sí. casa. Pum, José Soler con el elevado, sube, toca la puerta, él sale de eso. Sí, un smoking, sí, ¿sabes? Okay. Tony, yo digo, sí, Tony Molina. Entra, chico. Uh-huh. Cubano. Sí, cubano. Entonces me dice, sigue, ven acá. Y me lleva al piano. Entonces me mira. Me dice, bueno, mi primo Fausto me dice que tú cantas. Y tú sabes de mí. Digo, sí, señor Curbelo. Uh-huh. Me dice, bueno, ¿qué tú puedes cantar? Uh-huh. Y yo, tímido, y medio temblando. Sí, eso es la verdad. Ah, claro. Medio temblando. Uh-huh. Digo, señor Curbelo, yo conozco su música. No me dejo ni terminar. ¿Cómo? ¿Qué tú dices? ¿Tú conoces mi música? ¿Tú sabes? Señor Curbelo, su orquesta es la favorita mía. Siempre ha sido ya. Y su cantante es mi favorito. Ah, pues, casi nada. Entonces, bueno, pues dime, chico, dime, ¿qué tú puedes cantar? Y yo digo, sacando polvo en la humedad. Y él me da la introducción. Ok, te voy a dar la introducción y yo quiero que tú entres. Uh-huh. Y entré, pum, y entro. Uh-huh. Entro. Y entonces estoy así, él está sentado como uh-huh. en el sí, piano sí, sí, y sí. estoy aquí uh-huh. cantándole. Sí, sí. Y yo estoy así cantando, no lo quiero mirar y eso, pero con el rabo del ojo uh-huh. mío, estoy viendo que según voy cantando, él se está como agitando un poquito. Uh-huh. Como, pero yo nervioso. Uh-huh. Terminé, me dice, ¿qué más tú puedes cantar, uh-huh. chico? Siempre con el chico. Con el chico cubano, sí. Sí. Y yo digo, bueno, Paula, ¿tú sabes ese número mío también? Sí, señor Curbelo. Uh-huh. Eso, vamos a ver. ¿Qué calamidades
se pasan en Miami pescando sin trabajar. Aló, la. Canté tres números. Terminamos. Sacó una pluma, un papel. Escribió. Instaba. Comanche. Vete a Sastre de mío. Dile que te haga tres uniformes. Y tú empiezas la semana que viene. Pero tienes que venir a escuchar la orquesta antes de empezar. Se escucha. Pásalo. Yo en casa, escuchando la grabación, y todo lo que no quería. Bueno, fui al club y el cantante que estaba con él para ese tiempo era un cantante de Puerto Rico. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Gilberto Monroy. Gilberto Monroy. Carajo, qué memoria este par de... Sí, Gilberto Monroy, cantante. Uno de los grandes de Puerto Rico. Grande. Se iba a ir de la orquesta de José Curbelo para empezar con Pico Puente. A ver, yo voy a coger el sitio de Gilberto Monroy. Maestro, pero una preguntita aquí, qué pena. Tito Rodríguez y Tito Puente, ¿ya habían estado en la orquesta de Curbelo? Ya habían salido, sí. Ah, ya cada ya habían uno, pasado. Sí, ahí. Ya cada uno ya había formado su propia orquesta. Estamos hablando entonces que en mitad de los 50. Oh, sí, sí. Estamos hablando de como 53, por ahí. Todavía. Sí. Pues entonces, voy, escucho, entonces. Y en uno de los sets viene Gilberto a donde mío y dice, tú vas a ser el que va a empezar con en mi sitio. Yo hicimos amigos ahí, sí. Que después fuimos amigos, pero bien fuertes amigos. Sí, sí. Y mira la cosa. Con la orquesta desde al principio, con el cantante que se fue, se escapó. Sí. Mira al que yo fui a reemplazar. Rubén, ese es hay un video donde sale la orquesta José Curbelo, un numerito que es un mambo. Ese es el cantante de que estamos hablando, ¿no? Que sale con una muchacha ahí bailando. No. Un numerito que es como un mambo. Con las maracas, ¿sí? Ahí, ese es Santitos Colón. Ah, sí, ok. Sí. Bien. Santitos Colón. Y no Colón. Canta ahí. No, okay. Él no canta. No, eso es un tema instrumental. Toca, sí, pero sí, hay un video que está por ahí que es como color verde, la orquesta José Curbelo, y sale un cantante, sí, haciendo un mambo. Sí, pero no es cantando. ¿No? Es un tema instrumental. Y es en las maracas, ese es Santitos. Santitos Colón. Colón. Sí, bueno, sí. Y hay una cosa entre el drummer, el timbalero, que es la vaca. La vaca. La vaca grande.